Egia da, esan den bezala, errepublikaz hitz egingo dugu denok, denok errepublika zalea garelako. Baina ziurrenik, nabardura asko, izan ditzake horren eraikuntzak, edoren nola eraikitzen den. Nik Euskal Herriko norabait eskalatik begiratu ezkero, singularrean hitz egingo dut. Euskal Errepublika Konfederala delako, sortutik eta ezkerrabertzaletik, defendatzen duguna. Baina estatuaren egoerari, estatuaren krisiari, estatuaren demokratizazioari begiratu behar badiot, errepubliketaz hitz egingo dut. Badaudelako, estatuak gaur egun, giltzapetuak eta indarrez bere barne dituen beste herrialde batzuk ere, herri izan nahi dutenak eta errepublika osatu nahi dutenak. Eta haiekiko elkartasuna, haiekiko begirunez, pluralean hitz egingo dut errepublikak osatzerakoan. Bueno, garbi dago, guri askotan eta hori estatuaren egoera aztertzen dugunean, nolabait ere aurpegiratu nahi izan zaigu arlo sozial albora utzi eta arlo identitarioari lehentasuna ematen diogulako, garela independentistak, garela abertzaleak. Horiek direlako azken hauek, urte luzetan gehiago erabili diren terminoak, nahiz eta beti errepublika zaleak izan garen. Aitortu behar dut, termino hori azkeneko urte hauen arte ez dela hain errotua egun gurean, segurenera Ipar Euskal Herrian Errepublika Frantziak ordezkatzen zuelako eta zentralismoa eta supremazista zelako, eta Espainian ere nolabait ere errepublika bati gailendu zitzaiolako diktadura eta horrek ere bere ondorioak izan zitzulako. Baina garbi esan behar dut, Ezkerra Abertzaleak beti defendatu duela errepublika. Azken urte hauetan zergatik dago presenteago, ba, segurenera hemen eta beste lurralde batzuetan errepublika sortzearen behar hori oso lotua agertu delako burujabetzarekin eta independentziarekin. Eta guk ez dugu errepublika bestea gabe, hori gabe ulertzen. Estatu espainolaren egoera hitz egiten dugunean eta errepublikari buruz hitz egiten dugunean, batek bere buruari galde dezaioke, zalantzarik ez dago, ez? Monarkiarik ez, errepublika bai. Nik monarkia ez dut inun defendatuko. Ez zaidalako sistema demokratiko bat iruditzen, herritarrek aukeratutakoa. Baina estatu espainolean are gutxiago jakinda frankismoaren zuriketa eta frankismoaren impunitatearen ondoren sortu zen 1918ko erregimenak lau baldintza izan zituela. Bat, monarkia eta erregea, Juan Carlos lehena orduan, estatuaren ordezkari nagusia zela. Bestea, zalantzarik gabe izan zen estatuaren batasuna armadak edarki zaindua, hori ere izan zen beste helburuetako bat. Hirugarrena izan zen frankismoaren impunitatea eta laugarren bat jartzekotan oligarkien interesak defendatzea. Beraz esan genezake, nolabait ere, kapitalismoa izan zela demokrazia falta eta erabakitze eskubidearen kontra eraiki zen zerbait, nolabait ere 1978ko erregimena. Eta beraz, hemen errepubliketaz eta monarkiaz hitz egiten denean, ze monarkia konkretu eta ze estatu eredu konkretu daukagun ezin dugu begien bistatik galdu. Horregatik esango dut, ausartuko naiz esatera, gaur-gaurkoz errepublikarako aukerarik izatekotan estatu espainolak, alegia demokratizatzeko aukerarik izatekotan, Katalunia edo Euskal Herriako prozesu konstituziogileen bitartez izan beharko duela. Nunbaiten ikusten badugu pultsu eraldatzaile bat errepublika osatzeko, sistema aldatzeko eta demokratizatzeko, da Euskal Herrian, Katalunian, Galizan, Mallorcan, Valentzian ere bai, baino ez estatuan bertan. Ez dugu nolabaiteko mugimendu eraldatzaile sendo bat bezala ikusten, nahiz eta zalantzarik ez daukagun errepublika zaleak izan badirela estatu espainolean, beti izango dute gure elkartasuna eta gure laguntza eta gure elkarlana, baino egin behar daukat ere uste dugu transizioak suposatu zuenaren inguruko azterketa kritiko bat, besteak beste, gogoratu behar delako frankismoak lortu zuela 1978ko erregimena eta lehen hemen aipatu den konstituzioa, frankistek ezkerreko alderdi gehienekin pakto bat egin zutelako eta austuraren ordez erreformaren aldeko autua egin zutelako. Eta horrek ere baditu bere ondorioak gaur egungo estatuaren egoera. Beraz, esan dezagun nolabait ere deskolonizatu behar den ideia bat dela gaur egun errepublikarena estatuko ezkerraren ikuspegitik. Eta hori egiten ez baldin bada, kontua ez da izango errepublika edo monarkia. Ze bakarren batek estatuan pentsa dezake, bale? Errepublika monarkiaren ordez baldin eta Espainiaren batasuna mantentzen bada. Eta orduan ez dauka demokratizaziorako aukerarik estatuan. Beraz,
gure ustez batak bestea darama zalantzarik gabe lotua, eta beraz horrek segurunera batzun eta besteen ikuspoldean, bueno, nolabait ere nabardurak ezarriko ditu, ez? Ze Espainia ez da ez prozesu eraldatzaile baten ondorio, eta ez da ere demokratizazio prozesu baten ondorio. Espainia imperio baten ondarrak dira. Eta batzuk imperio horren ondarrak kosta ala kosta mantendu nahi dituzte, eta horretarako demokrazia ukatzen dute, eta nolabait ere ba, erabakitze eskubidea ukatzen dute. Ze berriro diot, erabakitzeko eskubidea onartuz gero, Errepublika zaleak batzeko ez daukagu inolako arazorik. Kontua da, batzuk Errepublika eraikin nahiko luketela estatuan, ba, nolabait ere demokratizazio hori eman gabe. Eta hori da adibidez guk sortutik onartzen ez duguna. Guk jomuga eta zerumuga daukagu Euskal Errepublika demokratiko, feminista, ekologista, euskaldun bat, justua izango dena, eta nik beti esaldi bat esaten dut. Pertsona guztiei bizitzea merezi duten bizimoduak eskainiko dizkiena inolako ezberdintasunik egin gabe. Eta horrek erakusten du, nolabait ere askotan Espainiatik esaten denean nazionalismoa gurea dela eta beraiena ez, hor dagoen trampa. Ze ez da arlo soziala lehenesten dutela batzuk eta beste arlo bat beste batzuk. Guretzat bi arloak txanponaren bi aldeak dira. Eta hori beti defendatu izan dugu. Alegia, gizarte justuago bat lortzekotan, eta itzengo dugu segurera arratsaldean zehar egungo egoerak ze egoeratan jarri gaituen koronavirusaren krisiak, hori lortuko baldin badugu gure ustez erabakitze eskubidearen bitartez, erabakimen guztiak guk izanik, herri bezala sujetu izanik lortu ahal izango ditugu. Eta herri bezala diodanean, garbi usteko, orain arte garbi utzi nahi utzi ezpadut ere, ez uko eginez arlo identitarioari, nik sentitzen dut arlo identitarioa, baina uko egin gabe, jatorri batetik edo ez dakize identifikazio batetik aruntzago, guretzat sujeto direla herri honetan bizi nahi dutenak, herri honetan lan egin nahi dutenak, komunitate bateko kide izan nahi dutenak, bere jatorria edozein delarik ere, eta bere jaiotza edozein tokitan izan da ere. Guretzat, hain justu ere, errepublika bat osatzekotan eta demokratikoa izatekotan, muga bakarra herritarren bolondatean egon behar duenako. Alegia, herritarren gehiengoak erabakitzen duen hori, gauzatzera bidean aritu beharko duen errepublika bat da. Egia da, independentziak berez ez duela sistema aldaketa bat ekartzen. Egia da, independentziak berez ez duela kapitalismoarekin edo neoliberalismoarekin amaituko. Egia da, baina guk tresnak eskuartean eukitzeak aukera emango digu, hain justu ere, erabakiak beste modu batera har daitezen gehiengoak sortzen joateko. Ze guk garbi daukagu, gehiengoak lortu behar ditugu, gehiengo horiek direlako gure ustez muga bakarra. Gaur gaurkoz daukaguna burujabetza kamustu bat delako, menpekoa delako, berdinetik berdinerako harremanik ematen ez diguna estatuarekin, eta gobernu bat egon edo beste bat egon ezberdintasunak egongo dira eta nabardurak egongo dira, baina funtsean estatu ukatzaile berbera daukagu eliten interesen araberakoa lehen esan dudan printzipio horietan oinarrituta sortu zelako nolabait ere 78ko erregimena. Beraz, hiru aukera daude. Era kontrarreforma bat egiten da, hori nahiko luke eskubiak. Alegia, danok ulertzeko moduen esateko 78an gehitxo eman ziutela autonomien estatuarekin, alegia ez zutela lortu gure independentzia nahia eta desioa aitotzea, eta beraz kendu egin behar zaizkigula. Dauzkagun eskuduntza batzuk gehitxo izan zialako. Hori da jarreretako bat. Eta argibili, bakarren batek boterera iritsizkero, ez ote duen hori martxan jarriko. Bigarra zalantzarik gabe da, autodeterminazioaren inguruan erdietxiko litzatekena, erodorri ardatz hartuko lukeena, eta estatua demokratizazio batera eramango lukeena. Aitortuko dizuet ez dudala itxaropen gehiagirik hori gertatuko denik. Eta hirugarren bide badago, gobernu progresistagoa bat sortzen duena, nolabait ere arazo soziala zentralidadean jarriz, gauzak aldatzen direla irudikatu nahiko lukeena, guk ez dugu hirugarren bide horretan sinisten, uste dugu urrats batzuk hobekuntza eman ditzaketela, baina eta hor dago gure gaur egungo politika Madrilen ere zentzu horretan, baina ez dugu uste hori denik inondik ere soluzio bidea. Eta bukatzeko, ze besteek eritzen bar dute eta gero zuen galderekin da izango dugu elementu ezberdinetan sakontzeko modua, ni koronavirus aipatu nahi nuke. Batzuk oso garbi genuen bezala 78an haustura zela bai ala bai herri honek behartzuena. Gaur egun dugun krisia, 2008an izan genuenak bezalaxe, oso ezberdinak biak,
baina bete besteen lotua, garbi utzi digute gauza bat, eta da zibilizazio berri bat behar dugula. Interes pribatuen, eliteen, eta gutxi batzuen interesen mesedetan egiten ari den politikak, gu geu, gu guztion, bizi iraupena bera ere arriskuan jartzen ari dira. Krisi handiek arrisku handiak dituzte. Kapitalismoa ez da desagertuko koronavirusaren gatik, eta litekeena da desdemokratizaziorako agenda eta privatizaziorako eta prekarizaziorako agenda areagotzea. Baina litekeena da, eta badaude zantzuak edo badaude oinarriak horretarako, beste zerbait ere gertatzea. Eta horretarako, zalantzarik ez dago, betikoei erabakitzen baino gauzak eraldatzeko bidean eman behar ditugula urratsak. Beraz, krisi guztiak bezala arrisku handiak daude, baina aukerak ere ateak irekitzen ditu. Daukagun krisia oso zabala da, krisi ekologikoa daukagu, zaintzaren krisia daukagu, ekonomikoa daukagu, teknologikoa daukagu, zerrendatu ditzakegu krisi asko, eta guzti horiek eskatzen digute bizitza eta zaintza erdigunean jartzea, eta hori erabat politikak eraldatuz egin behar da. Eta hori bakarrik egin daiteke gure ustez, erabateko burujabetzarekin aurrera. Errepublika bat osatuz, euskal herritarrek osatuko duguna gure kasuan, katalanek beraien egin beharko dute, beste herri batzuk ere bai, eta hori izango duena muga bakarra, herritarren gehiengoa. Zertarako sortzeko errepublika jendearen interesen arabera arituko dena, eta ez jendearen izenean, baino jendearen bizkarra emanez. Guk Euskal Herriko antikapitalistak defendatzen dugu Euskal Herria herri bat dela, eta berez sujeto politiko propio bat dela, da izan behar dela, da bere etorkizuna libreki erabakitzeko eskubidea izan behar dula. Hori esanez, gure helburu nagusia da gure herriaren, Euskal Herriaren askatasuna lortzea, eta uste dugu hori izango dela, emango dula burujabetzaren printzipio bidez. Ez burujabetza ulertuta hori arlo guztietan, ez? Sozialean, bai ekonomikoki, eskubide zibiletik, eta noski baietz lurralde eremutik baita. Eta gure ustez hori irudikatuko da Euskal Errepubliken konfederazio batean, ez? Eta konfederazio hori baita ere zabaldu egin behar da internazionalki. Decía que muchas gracias a todos los que os habéis acercado y desde casa también. Desde Anticapitalista que Euskal Herria, nosotros entendemos Euskal Herria como un pueblo, como un sujeto político propio, que es y debe ser un sujeto político propio, con derecho a decidir sobre su futuro. Un futuro que entendemos que debe darse a través del principio de soberanía, una soberanía entendida en todos los ámbitos, en el social, en el económico, en el de los derechos civiles y, por supuesto, en el de el derecho a decidir el modelo territorial que en Euskal Herria queramos darnos y que además es algo que debe darse en una o debe plasmarse, nosotros entendemos, y luego explicaré por qué, en una confederación de repúblicas vascas, además una confederación de repúblicas en Euskal Herria que se extienda al resto de pueblos tanto del Estado y de Europa, porque al final nuestro objetivo es cambiar la sociedad, es crear un mundo nuevo en una especie de confederación de repúblicas socialistas. Hori da pixka bat gure helburua, bai? Baina helburua lortzeko egin behar dugun bidea da estrategia politikoa, ez? Eta gure estrategia politikoa hasten da hausnarketa bat egiten da. Gure hausnarketa hasten da gure gaur egungo gure herriaren gaur egungo egoera hausnartzen, ez? Eta hori ez daten du gure herria dagoela satituta, bi estatutan, iparralde, Frantziako estatuan, eta hegoalde, Espainiako estatuan, eta gainea, hegoalde aldi berean Euskal Erkidegoan, da Nafarroako erkidegoan, ez? Da, ja pixka bat ikusi genuen, zer gertatu zen Kataluniako prozesuan, da horregaitik guretzako oso importantia da, garrantzitsua da gure estrategia politikoan, ulertzea estatuko beste herriekin eta Europako beste herriekin elkarlan egin behar dugula, ez? Decía que para nosotros es muy importante el objetivo político, pero a la vez tener una estrategia política para lograr ese objetivo, ¿no? Y que esa estrategia política para nosotros empieza por hacer una reflexión acerca de la realidad de nuestro pueblo. Euskal Herria, un pueblo que está dividido entre dos estados, por un lado Iparralde en el estado francés y por otro lado Hegoalde en el estado español y que a su vez
el Gualde está dividido entre las comunidades autónomas y la comunidad de Nafarroa, ¿no? Con además toda la complejidad que por eso lleva. Por eso nuestra apuesta, creemos que no, al problema territorial y al problema de repúblicas no le daría ni una salida, ni una república del Estado español, ni tampoco una república vasca, entendiendo que sería muy complejo. En un hipotético, por ejemplo, referéndum, lo que no podríamos hacer, si habría una hipotética mayoría llegada con apoyos de la comunidad autónoma vasca, no podríamos imponer esa realidad a la gente de Nafarroa o a la gente de Iparralde. Por eso entendemos que tiene que haber una confederación de repúblicas vascas en la cual cada uno lleve su ritmo, cada territorio lleve su ritmo, y eso no quiere decir que una vez lograda la confederación de repúblicas vascas, libre y soberanamente decidan aunarse en una única república vasca, ¿no? Porque ya hemos visto un poco lo que ha pasado en el proceso catalán, la fuerza que tiene el Estado, que algunos hablan mucho de Estado de pandereta, pero cuando pasa el rodillo lo pasa bien, y por eso entendemos que nuestro proyecto político, nuestra estrategia política, que para nosotros es fundamental crear relaciones de trabajo con el resto de pueblos del Estado y de Europa. ¿Eso quiere decir que en Euskal Herria siempre tenemos que estar pendientes de a ver si mueven ficha el resto de pueblos del Estado de Europa? No, evidentemente. Si hay un movimiento, si empieza a haber un movimiento social, las calles de Euskal Herria se llenan de miles de personas que están pidiendo la libertad del pueblo anticapitalista, por supuesto, va a trabajar y trabaja para ello. Y bueno, creo que nuestras posiciones, por ejemplo, fueron muy claras con las de nuestros compañeros en Cataluña, ¿no? Y dicho esto, además, nosotros entendemos que en lo que se distingue entre, digamos, los tiempos históricos y los tiempos de condensación, ahora mismo no estamos en un tiempo de condensación, no estamos en esos momentos donde unos días pasan años, ¿no? Como decía el compañero Ben Said, ¿no? Sino que estamos en un tiempo a largo plazo, pero que evidentemente en esos tiempos de condensación tampoco tendríamos ningún problema ni entraríamos en ese debate de decir si se va con la burguesía vasca o no, porque entendemos que en los procesos de emancipación, ¿no? Pues va a haber momentos siempre interclasistas, ¿no? Hace poco charlaba con un compañero que está aquí en la mesa sentado con nosotros, pues bueno, ya hablábamos un poco del debate este de la lucha nacional, la patria, la lucha de clases, ¿no? Y nosotros desde Anticapitalistas, bueno, tenemos algunas cosas bastante claras, ¿no? Y es evidente que en un momento histórico a largo plazo, es decir, si la lucha nacional es cuando haces la lucha de un conciudadano tuyo, la haces tuya, y haciendo esa analogía con la lucha de clases, es cuando haces que la lucha, no sé, de un trabajador de Senegal, haces que sea tu lucha, ¿no? Nosotros entendemos desde Anticapitalista que Euskal Herria, o sea, que evidentemente la lucha de un trabajador minero de Bolivia, o de un trabajador del textil de Bangladesh, o de un jornalero andaluz, o de una trabajadora de la limpieza de Madrid, es también nuestra lucha, que eso, por supuesto, vuelvo a repetir, que no quita que en momentos de condensación haya procesos interclasistas, pero por supuesto tenemos muy claro que nuestra lucha no es la lucha del patriota presidente de Kutxabank, o la lucha de los patriotas presidentes de Adegi o Confebask, o la lucha del muy patriota Urkullu. Bueno, yo soy militante del Partido Comunista de Euskadi y también de Ezker Anitza Izquierda Unida, y somos dos formaciones políticas que nos reivindicamos republicanas. Nosotras todos los años celebramos el 14 de abril del 31, que como sabéis se proclamó la Segunda República. Y antes de entrar en las características de la República Federal y Socialista que nosotras defendemos en la actualidad, de la Tercera República que defendemos, quisiera hacer un breve apunte histórico de la cuestión nacional, ¿no? Porque tiene mucha relación también con la República, el modelo de Estado que queremos, ¿no? Y quiero indicar que en el año 1935 en Bilbao se celebró el Congreso Constituyente del Partido Comunista de Euskadi. Y en ese congreso se aprobó su acta fundacional. Y quiero leer solo dos párrafos de esa acta fundacional, porque tienen mucho interés con lo que hablamos. Textualmente, dice: el Congreso Nacional del Partido Comunista de Euskadi reconoce plenamente la existencia de la nacionalidad vasca, que lucha por sus derechos nacionales frente al imperialismo español, estamos hablando del año 35, que la sojuzga en combinación con la burguesía vasca y los grandes propietarios de Euskadi.
La constitución del Partido Comunista de Euskadi significa impulsar grandemente la lucha revolucionaria por la liberación nacional, que contribuye al mismo tiempo, que constituye un factor decisivo para la liberación económica y social de las masas de nuestro país frente a la explotación de la propia burguesía nacional y del imperialismo español opresor del pueblo vasco. Nacía a partir de ese momento en Euskadi la primera organización política que defendió la autodeterminación para el pueblo vasco, incluso hasta su separación del Estado español, en un histórico proyecto que unía la liberación nacional a la liberación social. Dos caras de la misma moneda, porque nosotras ligamos la construcción o la liberación nacional con la construcción y la liberación social. Para nosotras, las mayores cotas de autogobierno deben estar al servicio de la mayoría social, porque consideramos que el autogobierno no es un fin en sí mismo, sino que es un instrumento potente que se tiene que poner al servicio de la mayoría social vasca. Si no, no queremos autogobierno, no nos interesa otro autogobierno, ¿no? Y para terminar con este apartado, que también tiene mucha relación con lo que luego comentaré, quiero mencionar los cuatro pilares básicos sobre la cuestión nacional a nuestro entender. En primer lugar, el reconocimiento de la existencia de la nación vasca, por supuesto, y como es obvio. En segundo lugar, la unidad entre lo nacional y lo social que he mencionado hace un momento. En tercer lugar, el internacionalismo. El internacionalismo es una pieza fundamental porque lo que pretende, cuyo objetivo es estrechar los lazos con nuestra clase, la clase trabajadora. Y es estrechar lazos no solamente dentro de nuestro territorio, de nuestro país, sino más allá de nuestros pueblos, más allá de nuestro país, por encima de fronteras, con el único objetivo de fortalecer la fuerza de la clase trabajadora frente al capitalismo o al capital. Y en último lugar, el derecho de autodeterminación, que es el derecho a decidir, que para nosotras tiene una doble vertiente. En primer lugar, derecho a decidir con quién queremos vivir y qué lazos queremos establecer, esa vertiente. Y la segunda vertiente es el derecho a decidir en todos los ámbitos de nuestra vida. Quiere decir, derecho a decidir también dentro de las empresas, porque ya es hora de que la democracia entre en las empresas, de que los trabajadores y las trabajadoras decidamos en el proceso productivo, porque somos quienes creamos la riqueza. Por tanto, también la democracia dentro de las empresas, que hoy en día se queda en las puertas, en los barrios, en la economía, en todos aquellos asuntos que nos afectan directamente a nuestras vidas. Bien, por tanto, para nosotras es una reivindicación el derecho a decidir, una reivindicación básica que conlleva popular directo en la toma de decisiones. Por eso también queremos decidir sobre la jefatura del Estado y por supuesto rechazamos la monarquía no solamente por eso, sino porque en pleno siglo XXI es un anacronismo histórico, es una vergüenza, corresponde a otros siglos pasados, pero no a este siglo. Defendemos por tanto una república federal socialista con una serie de valores, solidaria, de justicia social, fraternal, laica, antipatriarcal, etc., ¿no? Y desde Esquerra Anitza Izquierda Unida hemos hecho muchas elaboraciones a lo largo de nuestra historia. Yo voy a contar la última de forma breve, ¿no? Que es la que actualmente nosotras defendemos, muy brevemente. Primero, nosotras entendemos que el momento político actual lo entendemos desde dos necesidades básicas. Primero, ¿cómo encajamos adecuadamente la realidad plurinacional del Estado? Y en segundo lugar, la necesidad de acabar con el desmantelamiento del sistema democrático y de derechos que estamos sufriendo en nuestro país. Por tanto, apostamos por la construcción de un Estado federal, socialista, donde el debate territorial se vincule al debate social, que tiene mucha relación con lo que he dicho anteriormente. Apostamos por un Estado federal compuesto, a su vez, por Estados. Sus estructuras tendrían un carácter mixto, con elementos unitarios, que son los elementos de toda la federación, y con elementos federativos, que serían los propios. La soberanía sería compartida. No existirían relaciones de subordinación, sino de coordinación.
El federalismo que proponemos se basa en la idea de pacto y de negociación multilateral de todas las partes. Defendemos que el derecho a decidir alcance, además de la ciudadanía en cuanto a habitantes de un territorio, también a la ciudadanía en cuanto a que somos poseedores de derechos democráticos y sociales, en esa doble vertiente que ya he comentado, ¿no? Por tanto, apostamos por la unidad federal desde el reconocimiento de la plurinacionalidad, que defiende la igualdad de derechos y servicios básicos para toda la ciudadanía, viva donde viva, ¿vale? La Constitución Federal debería recoger, a nuestro modo de ver, la participación de las unidades federadas o estados federados en la conformación de la voluntad federal o global. Un estado de alta intensidad democrática, por tanto, no hay tema en el que la ciudadanía pueda quedar al margen, que es lo que comentaba con el derecho a decidir, alta intensidad democrática, protagonismo de la voluntad popular expresada efectivamente mediante referéndums u otras formas de participación ciudadana, y el pacto constitucional se debe basar en el principio de cosoberanía o soberanías compartidas. Ese es un elemento fundamental. Por ello, el reparto que hagamos de atribuciones políticas y de competencias de la Constitución Federal debe emanar de una decisión cosoberana de las unidades territoriales que se federen, no desde un centro a la periferia, ¿vale? Reconocimiento, por supuesto, de la realidad plurilingüe y pluricultural, eso es obvio. Igualdad de derechos de los estados federados, tiene que ser un pacto entre iguales. Y el principio de subsidiariedad, que quiere decir que potenciando el municipalismo es el nivel político-administrativo más cercano a la ciudadanía y por ello es la institución que conoce mejor las necesidades de la gente. Aquí hay que añadir que con una financiación suficiente, porque como bien sabéis que los ayuntamientos es la administración menos financiada de todas las administraciones del Estado. Y por último, como es obvio también, todos los cargos públicos han de estar al alcance de toda la ciudadanía, pueden ser elegidos y además tienen que estar bajo su control, incluida por supuesto la jefatura del Estado, que no sería una monarquía. Muchas gracias. Zer nolako errepublika nahi dugu itzeiteko, iskakitzen beharko genuke ere, zer den errepublika bat, ze balorea, ze asmoa, egitasmoak daude beren baita. Zeren eta munduan errepublika asko daude oso desberdinak eta denak ez dute bat egiten errepublikaren izenean eman diren balore konstituzio bileakin. Hau da, askatasuna, berdintasuna eta naitasuna dira errepublikaren oinarrian dauden balorea. Alabaina, Frantziako irautzatik ona oso errepublika gutxik gauzatu dute hiru kontzeptu horietan oinarritutako gizartea eta gehienetan hasierako fundazio momentuetan. Esate baterako, gaur egunean Estatu Batuetan eta Europako errepubliketan askatasuna ulertzen da zentzu darwinistan, alegia, nagusia, indartsuak bere indarra bermatzeko askatasuna. Hoi da neoliberalismoaren oinarrian dagoen kontzeptua. Askatasuna beren boterea ezartzeko. Eta oroar demokrazia parlamentarioak edo demokrazia liberalak batez ere indartzen dute edo azpimarratzen dute antolatzeko gaitasunean, hitz egiteko askatasunean, sufragio unibertsalean, hiritartasunean. Eta hori oso importantea da, ezker erraltzaileen aldetik, eta ezin dezagu gutxiegi. Baino, argi eta garbi, esan behar dugu benetako askatasunak eskatzen duela bizitzeko behar diren oinarri materialak indarrean jartzea. Oinarri material gabe askatasuna hutsa da, ez da benetakoa. Horrek eramaten gaitu bigarren kontzeptura, berdintasunera. Baina ez edozein berdintasun mota, berdintasuna eta askatasuna
elkar eskutik joan behar dutze. Izautu ez dugu, berdintasunean oinarritutako zenbat gizartea, Sobie Batasunan esatze batzerako, non oso modu despotikoan libertatearen aurka esartzen ziren. Eta izautzen dugu ere, errepublika zale omen diren herria, Frantzia bezala, berdintasunaren izenean uniformetasuna bultzatzen dutela. Izan hizkuntzarekin, izan jihadekin, izan den guziekin, beraiek irudikatzen duten errepublika hortik kanpo dagoen guzietik. Eta fraternitatea, hirugarrena, hau da alaba txikiena, astuena. Gaur egunean esate baterako zer motzako fraternitatea dago mundu honetan, zeinen errepublika progresistenak ere bere esparruak, bere fronteraz, armaz betetzen ari dira kanpoan usteko gaur egunean miseria gorrian dagoen jendeekiko. Hori ez da fraternitatea. Ez da fraternitatea ere esatea lehenengo Amerika, edo lehenari esati zer, berdin da, lehenengo Euskal Herria, kontuan izanik eta hori besten kontra jadiz. Fraternitatea galtzaide. Alderantziz, nire ustez, fraternitatea izan da bere momentuan, langile mugimenduan eta mugimendu irauzale guzien oinarria, bestekiko, gizartekiko, personarekiko fraternitatea. Eta momento sublimea izan genuen Asturiaseko irautzan, hogeita hamalauan, Unión de Hermanos del Proletariado, hori finkatu zanean, eta adiraziz, ezala bakarri justizien aldeko borroka bat, baizika borroka fraterno bat. Eta Che Guevarak esaten zuen ere, internazionalismoa zera herrien xamurtasuna. Alegia, ez da internazionalismo politiko bat bakarrik, baitzikan herriekiko lotura eta horren nire ustez ere movimentu gorenetako bat izan zen Brigada Internazionalista gurera etorri zidanean, gure alde borrokatzeko kanpotik kanpoan bizi ziren jende hori. Orduan, fraternitatea oso importantia da. Eta fraternitatearekin gainera lotzen da, nire ustez, momentontzan, feminismotik datozen mezu berria, alegia bizitza, gure zentroan jartzea, zaintzak jartzea, eta pandemiaren garaiozan, fraternitate hori da gizartea hasitzeko eta gizartea elkar lotzeko indar morala. Zein da gizartearen lehen helburua? Gizakiaren ezinbesteko eskubideari eustea. Zein da eskubide horietako lehena, existentziarena? Lehen lege soziala da, beraz, gizarteko kide guztiei existitzeko bideak ziurtatu dizkiena. Lege guztiak horren mente daude, jabetza barne, itzo bet Robespierrena dira. Eta Robespierre ospetsu izan zen, monarkien buruak mostetzen zituelako, baina hori sekundaria zen, bere helburua zen gizartean jendea bizitzeko baliabide guztiak izatea. Eta horien oztopo ziren monarkiak lepua moztu zitzaien. Eta kontesto hortan ere, nire ustez, oso importantea izango litzake errenta unibertsalaren inguruan eztabaidatzea. Gero nire ez dutze, eztabaidako uziko dut. Baina fraternitatea, batasuna, berdintasuna eta askatasuna den oinarri bat errenta unibertsalan nire ustez hor datu. Errepublikotasunaren beste zenbat ideietan sakonduz. Sozialki berdinak, gizalegez desberdinak eta guzti libriak izango garen mundu batzen alde izan zen Rosa Luxemburgoren aldarri ezagunetakoa. Bigarren hori, gizalegez desberdinak netzako oso garrantzia da. Porque dena jaiotzen gara berdinak. Ameriketako konstituzioan diguen bezala, dena jaiotzen dira berdina. Baina gero ez gara gizate desberdinak eta ez da ere kulturalke desberdinak. Hor daude LGBTHIko mundu hori eta gero daude herriak eta nazioak. Alegia, republika ezin dezake izan berdintzalea
homogenizazioaren kontra, sozialki berdintzalea, baina herriak errespetatu behar du eta gainera autodeterminazio eta autogobernoren helburu horrekin lotuta izan behar da. Hemen ere, ez da bera bitxi samarrak izaten dira, batzu diote, badagola hemen nazioaren teori bat romantikoa, emigrista, alemana dena, eta beste bat errepublikazale, hiritarra eta laikoa, eta pues, este, bueno, etnikoa ez dena. Baina nire ustez hori artifiziala, oso artifiziala da. Izan ere, diktadura garaian izan ezik, ez dago nazio bat edo herri bat, zeinak ez duena bermatzen bere hiritarren eskubideak eta azken finean bere konstituzioak dena dira hiritarrak aldeotatik. Eta alderantziz, hain republikarrak, orte diren nazioak, Frantzia bezala, beraientzako euskara etnikoa da. Baina frantzesa dirudienez unibertsala. Orduan, kontuan izan behar da, nazio proiektu guztietan bi arrazoiek, kultura, oinarri nazionala, eta baita ere zibiko eta republikanoak batuta daudela, eta horrekin ja bukatzeko lotzen dugu abertzaletasunarekin. Kontuan izan behar gara, lehendabiziko republika, bai amerikarra eta baita ere frantziarra, erregetzaren oinatetik askatzeko nazioa eta aberria rebindikatu zutela. Algunos enfants de la patrie. Hoi izan da, mundu honetan, egon den inmo irutzalenetakoa internazionalarekin batera. Orduan, badago abertzaletasun bat, zeinak autogobiernoekin eta herriarekin lotura daukana. Eta, bueno, gainera, gaur egunean, nazio guziak, autogobernu guziak daukate sentimentu hori lantzeko kontua da. Pero beste gauza da, bere programa soziala, politikoa eta aldena. Eta bukatzeko honekin bai benetan, nire ustez, oinarri hobek daramatza momentu honetan dagoen, hemen eztabaida honetan, Euskal Errepublikaren aldeko autoa ez egitea eta ez Espainiar hirugarren errepublikaren alde. Dudarik ez, gu pozik ginateke Espainiar errepublika bihurtuko baliz, eta horren inguruan laguntzeko pres atope. Baina gure egitasmoa Euskal Errepublika da. Zergatik, pues alde batetik, ez bakarrik konzeptu lehen batu duetan konzeptu ideologikoetatik, baitik kan historiatik. Lehenengo republika, bigarren republika, transizioa, Espainiko estatuan ehundu diren movimentu konstituzioegile guztietan, nazio arazoaren inguruan ehundu da frustrazioa. Ez dutze onartu, estatua plurinazionala dela, ez dutze onartu autodeterminazio eskubidea aurrera ematea, eta gainera, bigarren errepublikan ere, gainera ez dutzen astu bere zentzu koloniala. Esate baterako, Marrokosko independentistak ater krimen horiek eskatu zioten errepublikari bermatu zezala Marrokosen independentzia eta ez dutzen onartu. Eta hortik etorri zitzaion gero golpe militara, Euskal Estatutuaren aurrean ere, azken momentuan eta Frankoren golpen aurrean eman ziguten estatutua. Lehen, aitzakia zen, hau izan zitekela Gibraltar Vaticanista, porque PNV jeltzalea ziren oso katolikoak, eta hori aitzakia zen autonomia ere ez onartzeko. Beraz, Euskal Errepublika eta horrea garamazan bidea. Horrekin bidea, Josurekin bat egingo nuke zentzu batien esan duenean. Hemen importantzia izan liteke, bueno, konfederazioa da, independentzia horren inguruan eztabaidatzea, baina onerezako garrantzitsuena da, hemen behar dugula prozesu konstituzio propioa eta ez subordinazioa. Horrek ez du esan nahi, ez dugula izan behar harremanik, Espainiekin, beste tokietakin, porque dena daukagu etxai berea. Ja, bukatzen dut. Baina, prozeso konstituzio propioa. Katalanak eraman duzen bezala. Gero eztabaidatuko dugu hori unilaterala da, bilaterala den, ala ez,
Porque hori ez du, azken finean, ez da gure bati. Estatua nahi baldin badu negoziatu, negoziatuko du. Puskatzen baldin badu bide guzia, ba bidea izango da unitatea da. Eta honekin bukatzen dut. Orduan, azken hamarkada honetan, 11 gauza gertatu dira. 2008ko krisi ekonomikoa, M15, Kataluniako subiranotasunaren aldeko erronka, 2017ko urriaren bateko referenduma ito goena bezala, eta ustelkeria kasuek jatzarretako errege emerituaren aplikazioaren eta honen iesa. Mundua geldiarazi duen pandemia batek eragindako beste krisi ekonomiko batekin amaituko dugu hamarkada. Galderak, zer balantze egiten duzue aldi honi buruz? 1978ko erregimena duela 10 urte baino indartsuago edo ahulago dago? Une honetan aukera gehiago edo gutxiago aldago aldaketa edo eraldaketa erabiteko? Marian, ez bat arazu? Bueno, ni lehen esan dut krisiak arriskoan dituztela, baina aukerak ere bai, beraz. Nik esango nuke, baietz, estatu ahul baten aurrean gaudela, krisi ukari pairatzen dituen estatu bat, baina horrek ez duena estatua inteligenteagoa egitea ekarriko, eta beraz ez duena bere krisiei aurre egiteko, benetan arazoen muinari egiteko inolako intentziorik, beraz ez dut ikusten estatu bat erabakitze eskubidearen edo nazio ezberdinen errealitateari erantzuteko borondatea duenik eta euskal krisi guztia aurre egiteko. Alderatzen esango nuke, estatuak beti bere krisien aurrean barne etxaiak bihurtzen ditu edo bilatzen ditu eta asko, urte askotan Euskal Herria izan da eta azken aldian Katalunia da, ez? Zenbat aldiz entzun dugu euskaldunik indarkeriari gabe edozein proiektu defendatu daiteke eta zein azkar demostratu duten katalanek hori gezurrutxa zela, ez? Azkenean beti bilatu izan dute aitzakiaren bat estatuaren demokrazia falta izkutatzeko eta beste batzuen lekua jartzeko. Edozein kasutan, estatua ahula da, baina nik esango nuke aukera asko daudela. Besteak beste begiratzen badiogu azken hamarkada honetan gertatu denari, aipatu diren gauza horietariko asko ez dira estatuak bilatu dituenak, baizik eta estatuari etorri zaizkionak, beste batzuk izan dira eragileak, ez daukagu denbora elementu diferenteetan sartzeko, baina bai esango nuke gure ikuspegitik azken hamarkadan unionismoak adibidez Euskal Herrian ikaragarrizko indarra galdu duela, aldiz indar ezkertiar eta burujabetzaren aldekoak askoz ere indar gehiago daukate, zer esanik ez pultxo sozialari dagokionez, bai mugimendu feminista, bai pensionistek, bai zenbait esparrutan erakutsi den nolabait aldarrikapen maila, ez duk esango bakarrik jendea biltzeko gaitasuna, esango nuke erreibindikazioak indar erdigunean jartzeko gaitasunak erakusten du aukerak badirela. Baina aukera horiek tamalez eta hemen bikilak esan duen ari entuz ez dira modu bilateralean emango. Eta Ibarretxe lehendakariak esaten zuen bezala ez da prozesu bat unilaterala bilakatzen norberak hala erabakitzen duelako. Ezik eta interlokutorirek frentean ez daukarako. Eta hori da katalan edo euskaldune gertatzen zaiguna edozein delarik ere arloa, ez? Beraz, nik bai uste dut inoiz baino aukera gehiago ditugula, nik bai uste dut prozesu konstituziogileen bitartez urratsak emateko benetako aukerak daudela, landu egin behar dira, ez dira besterik gabe etorriko, lana gogotik egin beharko da, gehiengoak horren inguruan artikulatuz eta estatuari gauzak zainduz, baina ez dut ikusten estatu ahul bat aurrean eukita ere, estatu ahul horrek bide egokia hartuko duenik edo niretzat egokia litzatekena eta gehiago ikusten dut bere ohiko aparato ukatzaile eta errepresiboak aktibatzen edozein aldaketari nolabait ere muga jartzeko eta uste dute dezente denbora eraman duela ez. Josu, zure txanda. Ni badakit nire kide konfederatuak daudela ekitaldia segitzen hori beste estatuko beste lekuetan, orduan gaztelera segituko dut hitzaldia. Decía que como sé que hay muchos compañeros confederados que nos han dicho que nos iban a seguir hoy, voy a seguir en castellano. Creo que la propia pregunta confirma alguna de las tesis que he planteado antes, ¿no?
habla de la crisis económica de 2008, un suceso internacional. Habla de el fin del conflicto en Euskal Herria, algo nuestro, de aquí, local. Habla del procés catalán, un tema nacional también, de carácter nacional, de los compañeros de Cataluña. Habla de la monarquía, al fin y al cabo, y aunque lo tengamos que soportar, una realidad que soportamos dentro del Estado. Y con esto quiero decir que al final es muy complicado en un mundo globalizado y globalizante tratar de, no digo aislarse y no digo que otros defiendan unas tesis que sean per se que te lleven a aislamiento, sino que vuelvo a defender que el trabajo de los pueblos a todos los niveles, tanto por eso hablaba de que es complicado hablar de una República Vasca teniendo el territorio en dos estados y teniendo además Egoalde dividido entre Nafarroa y la comunidad autónoma, ¿no? Y que además, por ejemplo, no se podría dar en un hipotético referéndum imponer ciertas realidades, ¿no? Que además es un argumento que ha utilizado siempre el Estado español con Cataluña y con Euskal Herria, ¿no? Aquello de, bueno, pues que vote todo España o todo el Estado. Entonces, con esto quiero decir que vivimos en un mundo que los problemas están interrelacionados, que la labor debe ser conjunta, que es verdad que sin ser un momento revolucionario, sin estar en esos momentos, como he dicho antes, donde el tiempo se condensa, como decía el compañero Benzaiz, o donde en días pasan años, como decía el camarada Lenin, ¿no? Estamos en un proceso, estamos en un momento histórico largo, pero que es verdad que cada vez más esos momentos de condensación, debido a la aceleración de los procesos históricos, se van dando más intermitentemente, ¿no? Y es verdad que estamos en un momento interesante, al igual que cuando se habla del papel de la monarquía, sí que estoy de acuerdo también con el compañero Vikila cuando dice que la República del Estado español es posible que fuese un escenario más favorable para lograr los objetivos que algunos defendemos, ellos de República Vasca, nosotros de una confederación de repúblicas vascas, pero que realmente el atacar, o sea, ahora mismo no sé yo si estamos en un momento así, y además en Euskal Herria, después de, digamos, una intensidad dada por todo el conflicto que ha sufrido nuestro, pues es verdad que, no voy a decir que estemos en una especie de célula durmiente, pero es verdad que los niveles de movilización ahora mismo no son los que eran hace años. Eso no quita que evidentemente, también como han dicho algunos de nuestros compañeros, los tiempos son muy cambiantes, hay un cuestionamiento claro que en otros momentos no se ha dado acerca de ese sistema que lo cubre todo, más allá de cualquier elección política, que es el sistema capitalista, ¿no? Y es verdad que desde muchos sectores, sobre todo desde el feminista y del ecologista, se defienden tesis que aspiran a construir una nueva sociedad. Así que yo creo que lo que debe hacer la obligación de la izquierda alternativa, rupturista, impugnadora, debe ser revolucionaria, debe ser siempre estar alerta, tratar de incidir en la sociedad para que esos momentos de tiempo condensado se den cada vez con más fuerza, y tratar de hacer reflexión, analizar, porque en los momentos de reflujo también es muy, muy importante el trabajo que se hace desde nuestras organizaciones. Es que ricasco, Josu. Brian, Isabel, Lenzanejo. Vale, es que ricasco. Bueno, con respecto a la primera pregunta, de si decías que si el régimen está en crisis, yo diría que sí está en crisis, ¿no? Precisamente por la propia pregunta que tú haces, ¿no? 15M, Cataluña, por estas razones, yo incluiría además otra razón, y es que el gobierno de coalición. Hay que tener en cuenta que desde la transición ha gobernado nuestro país el bipartidismo.
Y por tanto, que haya un gobierno de coalición que no sea la alternancia en el gobierno es también una demostración de la crisis de régimen. ¿Qué ocurre? Que está abierta no quiere decir que se pueda cerrar, y se pueda cerrar de una manera conservadora. Y este es nuestro reto. Ahora mismo está abierta y tenemos la oportunidad de influir para que efectivamente se cierre, pero en beneficio de las bases populares y de las clases trabajadoras. Porque si se cierra, que se puede cerrar y que se cerrará en algún momento, si se cierra, puede cerrarse de una forma más conservadora. Y ese es el reto que tenemos desde la izquierda. Por eso creo que las fuerzas de izquierda, sean independentistas o tengan un proyecto de país diferente, federal, sea que sea, tenemos que estar unidas y acumular fuerzas. Porque de momento no se cierre la crisis. Y el siguiente paso será que se cierre a favor de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? Y efectivamente tú decías, o la pregunta, perdón, decía que si hablar de república al candado de la cuestión nacional, yo diría que sí que lo hable, claro que lo hable. Hablar de república, la crisis que está, la crisis del rey está en un momento de lo peor de su historia en cuanto a reputación, y por tanto sí abre el debate a la cuestión nacional, pero yo diría que también abre el debate a la cuestión social, que va muy ligado. Y que en estos momentos que tenemos un gobierno de coalición, que es un gobierno importante, pero que desde la izquierda tenemos que tener presente que no basta con gobernar en el Congreso. Que tenemos que salir a la calle y tenemos que reivindicar. Tenemos que reivindicar y apoyar desde la calle al gobierno de coalición para que primero cumpla el proyecto más avanzado, digamos, de gobierno, que si no, no se va a cumplir. Y segundo, porque tenemos que ir avanzando, que esa crisis definitivamente se cierre a favor de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Gracias, como Isabel. Y la parte con Luisa. Vamos a ver. Vivimos un momento de crisis, pero una crisis que toca prácticamente todas las teclas. Hay una crisis sistémica a escala mundial, una crisis económica que se agudizó en el 2008 y una crisis ecológica que está llevando al planeta al límite. Y encima, en el contexto de pandemia, todo se ha agudizado. Los elementos del desastre ecológico tienen que ver con cómo se ha producido la pandemia, la crisis económica que ya venía de adelante se ha agudizado y todo lo que es el tinglado político se ha puesto patas arriba. Lo que ocurre, luego me centraré en el régimen del 78, lo que ocurre es que los estados, el sistema, el capital, intenta de los momentos de crisis sacar partido para ellos e infligir una nueva derrota a las clases populares, al movimiento, etc. Eso es lo que hizo el 2008 y es lo que intentará ahora a la salida de la pandemia. Es decir, todas las medidas de corte autoritario que se han tomado, los ensayos que se han hecho de normalizar la intervención del ejército, las medidas policíacas y todo eso, y luego las medidas económicas que seguramente se van a tomar desde las empresas, es esa, nos deja ver la que viene. Y a mí en ese terreno coincido con Mas cuando decía que el problema no es la fuerza del opresor, aunque también, sino la debilidad del oprimido. Y estamos en una situación complicada. La izquierda no está, ni las izquierdas están en su mejor momento y, por tanto, tenemos que cargarnos las pilas, tenemos que trabajar para conseguir salir en las mejores condiciones y enfrentarnos a lo que nos viene encima. Felizmente hemos visto que la pandemia ha habido una sociedad que se ha movilizado, hemos visto que no se han olvidado las reivindicaciones en la sanidad, en la enseñanza, en las libertades públicas, etc. Y bueno, y encima estamos viendo también en el mundo que están surgiendo ya nuevas generaciones que alertan contra la crisis climática, estamos viendo movimientos de recuperación. Ahora mismo nos están llegando unas noticias
impresionantes de lo que está ocurriendo en la India, donde hay una huelga general de trabajadores y campesinos que está poniendo el país patas arriba. ¿Dónde? Y en la India. Es decir, que la cosa está por ahí. Y en relación al régimen del 78, ligado con lo anterior, porque el régimen del 78 es el aparato de Estado que de alguna forma gestiona todos los intereses generales del capital, pues coincido, efectivamente, que está en crisis. La monarquía ya no goza del prurito que tenía antes, los partidos políticos están muy castigados por todo el tema de la corrupción, la política institucional en general no está en los mejores momentos, y encima hay un clavo en el ataúd, que es Cataluña. Y aquí yo creo que tenemos que ser muy autocríticos. Primero, en Cataluña, desde el punto de vista del proceso, yo creo que ha habido una dirección política de la burguesía de allá, vacilante, a más no poder, que ha llevado al proceso al atolladero, porque pensaba que aquello era, bailar la sardana de forma alegre, y no se prepararon para lo que venía. Y luego, en estos momentos, las incongruencias entre ellos. Es decir, que hay un problema de que en Cataluña la izquierda tiene que reconvertir y hacer que la independencia se ligue a los problemas sociales de Cataluña, porque sin eso no van a conseguir las mayorías suficientes. Pero también hay que hablar del resto del Estado, ¿eh? En Euskadi, bueno, hubo un sector de la población que se ha movido. El PNV no hizo más que pegar puñaladas traperas al proceso. Y en el Estado español, yo creo que la izquierda fue timoraza a más no poder. Mil excusas, que si la dirección política era burguesa, de que no es el momento ahora, dije, no, fueron allá cuando tenemos un mogollón de problemas sociales, etcétera. No preparó a la población española para ser solidaria con la población catalana, y yo creo que una de las responsabilidades del atasco que hay también tiene que ver, además de una parte de la dirección de la izquierda catalanista, también de la izquierda española, y también nosotros también, porque el que nos movilizásemos no es excusa para que no hayamos sido capaz de tirar por ahí. Entonces, bueno, aquí ahora mismo tenemos, yo creo que lo que hay que seguir es potenciando las movilizaciones y las luchas, es decir, las tácticas gubernamentales. Si en un momento apoyas unos presupuestos, si en un determinado momento, optas por una serie de alianzas, pueden ser discutibles o no, interesantes o no, pero lo importante es que en Euskal Herria tenemos que crear un proceso constituyente republicano alternativo y alternativo socialmente al PNV, y yo creo que hay instrumentos como la Carta Social, como los sindicatos, como toda una serie de elementos para, unirnos en ese terreno. Lo que pasa es que, claro, no todos los sindicatos no todos los sindicatos están en la misma onda, no toda la izquierda está en la onda, pero yo creo que ese es el camino. Azkeni, zuen ustez, zein da monarkiaren papera guzti honetan? Argi dirudi, erregimenaren sektorerik inmobilistenak monarkaren irudiaren inguruan artikulatzen direla, eta beraz, badirudi errepublikaz hitz egitea zuzenean irekitzen duela lurralde arazoaren biltzarrakoa. Zuen ustez, hori horrela da, edo beste alde batera begiratu behar aldugu gai honekiko itxikeriaren benetako kausak bilatzeko? Gila? Lehen aipatu da, baina transizioaren momentu korapen jatxunean, militarrak mahai gainean jarri zuten, eta hori Arkaiuse kontatzen zuen, eta baita ere Soleturak esatean, hemen bi gauza dira sakratuak, y no hay posibilidad de cambio: monarquía y unidad de la patria, y ejército, mantenimiento del ejército. Orduan, trilogio horrek nire uste da regimenaren muina. Horrek ez du esan nahi, atzetik ez daukela alabatzeko legitimitaterik, porque partido politiko gehiena emazioten bultzada, utzi zuten alde batera bere errepublikazioa, eta horrek, eta gero, bueno, egoera ekonomikoak eta hori, lagundu zion erregimenari aurre egitea, eta urte askotan estabilitate nahiko du. Orduan, nire ustez, erregimen hori pitzatzeko, monarkia pitzatzea oso importantea da.
oso importantea. Eta hor trinkatuko dira, eta hor ari dira trinkatzen parlamentuan ere. Bos bezalako alderdi fasista bat, ban, monarkia zale, zergatik, pues, ikusten dutelako, monarkia utxe egiten baldin badu, hemen, nola esango nuke, lapikoa irikitzen dela, eta irikitzen da lapikoa, eta orduan, ja, bihurtzen zaio, kontrola ezina. Horregatik, monarkiaren kontra jotzea oso garrantzizkoa irutzen zait, baina monarkiarekin ere, ejertzizuaren kontua dago hor, eta baita ere, bueno, Espainiko estatuaren zentu hori. Guk uste, bueno, ja bukatzen dut, diguatzen daiz gara batian hor, hogeita amalagoan errepublika garaiak eskubiak esaten zuela. Antes España roja que rota. Joder, lo que más le temblaba era que se rompiese, incluso que fuera roja. Hubo un comunista vasco que, por desgracia, no era mayoritario en la dirección del PC, Larrañaga, que dijo: España roja es España roja, porque una España socialista no puede admitir la España tal cual es. Por desgracia, luego llegó la guerra, llegó la república y la mayoría del PC se hizo patriota español. Bueno, hay que ver los discursos de la pasionaria a las brigadas internacionales y tal, alabando el carácter patriótico de la revolución española y tal y cual. Pero bueno, la idea esa de que había, de que para, digamos, crear un cambio de régimen social potente, había que dinamitar no solo la monarquía, sino también la composición del Estado español. Yo creo que eso lo he tenido claro y esa es una de mis razones revolucionarias para estar a favor de la República Vasca, más allá de que como proyecto nacional también estoy de acuerdo. Yo creo que si lo que es hoy el contexto español no se rompe como unidad de aparato de Estado, pues es muy difícil llevar adelante las propias reformas sociales. Y es que, Sofía, Isabel, Lechanda. Sí, bueno, solo decir que el PC no ha sido español en esos términos que comentabas, ¿no? Si hemos sido una fuerza de ámbito federal, es diferente, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la pregunta, ¿no? A ver, efectivamente el monarca juega un papel importantísimo para que se cierre la crisis en una forma conservadora, ¿no? Lo que pasa que es verdad que en estos momentos el desprestigio de la monarquía no ayuda, sino ayuda en un sentido contrario. Y ahí está, pues, el descrédito que tiene últimamente la monarquía, con lo cual nos favorece y hay que empujar en ese sentido, además de que estamos en contra de la monarquía, por tanto, en sí, ¿no? Estamos también en contra de que la monarquía favorezca el cierre de la crisis de una forma conservadora, ¿no? Tú decías también que hablar de república, antes lo he dicho, abre el candado de la cuestión nacional y yo contestaba que sí, pero además también de la cuestión social. Y un elemento que a mí me parece fundamental es la acumulación de fuerzas desde la unidad de la izquierda. Podemos ser... Yo creo que hay que destacar los apoyos que han tenido los presupuestos generales del Estado. Es muy importante. Ha tenido apoyos de la izquierda independentista, catalana vasca, y de la izquierda de un ámbito federal, que somos nosotras, ¿no? Por tanto, ese apoyo puede simbolizar la unidad que debe de existir, porque las fuerzas estas que he mencionado del apoyo del presupuesto, salvo el PSOE, claro, y lo pongo aparte, pero son fuerzas que podemos empujar para que efectivamente la crisis del régimen se cierre, pero favoreciendo a las clases populares. Ba, ni ustedet monarkia, osea, zuzenean monarkia dela erregimenaren ardatz nagusiena, segurazki hor lehen eta behin hor Franco jarri zulako, ezinolako prozeso demokratikorik gabe, batez ere Espainiako batasuna mantentzeagatik, eta ez dut uste besterik olako ez dakite, ezaten badegu monarkia parlamentarioa, da, eske hori ja da anakronismo
bat berez se esatea monarkia eta demokrazia alde batera, osea, eske ez da demokratikoa basea ezin zea monarkikoa izan da. Aldez, ez? Ordun decía que bueno, que al final la monarquía es simplemente es el eje central del régimen, que es quien vino a sustituir a Franco, básicamente, al dictador, sin ningún proceso democrático, en una transición donde no hubo ningún tipo de ruptura prácticamente con el régimen anterior, en lo que son los pilares fundamentales, porque tú puedes maquillar las cosas, pero al final cuando metes toda la mierda debajo de la alfombra ya sabemos lo que pasa y es básicamente la consecuencia de muchos de los problemas que tiene el Estado, ¿no? Y que además, o sea, el papel que juega es fundamental en la unidad, sobre todo además porque ha convencido a gran parte incluso de, pongo entre comillas, la pseudoizquierda, la socialdemocracia española, ¿no? Que es monárquica, que también es bastante complicado entender a nivel de teoría política algunas de estas conjunciones que se dan hoy en día, ¿no? Pero que es fundamental entrar en un proceso. Además, es que la caída de la monarquía nos llevaría directamente ya no a un proceso constituyente, sino a lo que deberían ser procesos constituyentes dentro del Estado, de un Estado plurinacional, donde cada región decidiera un poco cómo quiere conformar su relación con el resto, ¿no? Al fin y al cabo, vuelvo un poco a lo mismo, no creo ni que la República, la Tercera República, diera salida al problema que sufre nuestro pueblo, tampoco creo que una República Vasca hoy en día diera tampoco esa salida, o incluso fuera posible, simplemente por eso hablamos de nosotros hablamos de Confederación de Repúblicas Vascas y de una confederación ampliada al resto de pueblos. Al final, entender la igualdad de un modo absoluto y homogéneo puede acarrear problemas. Antes se ha hablado de la República Francesa y muy poca gente sabe que la República Francesa supuso para Euskal Herria, por ejemplo, sobre todo para Toro y Parralde, un auténtico genocidio con desplazamientos de miles de personas por aquello que defendían de iguales e iguales, ¿no? Y que hay que empezar a entender desde la izquierda que iguales pero diferentes, y que hasta que no entiendas que tu libertad se da a través de la libertad del de enfrente, y hasta que no hagamos entender al resto de pueblos que la libertad de ellos pasa por el que comprendan la libertad del pueblo vasco, pues es muy complicado darle salida a este tipo de temas. Bueno, nik uste Maria Zue, Josun, hola bio hilo aldiz esan duen, nik argitu nahi dut, Euskal Herria Bildu defendatzen duena Euskal Herrepublika konfederala dela, hain justu ere hori defenditzen duelako, hau da, bere helburua da, zazpi provintziak batuko dituen estatu propio eta bakarra, baina bere abiapuntua da, gaur egun hiru administrazio ezberdinen pean daudela, bakoitza subjetua dela, eta bakoitzak erabaki behar duela libreki, ea estatu horretako parte izan nahi duen ala ez, bere ritmoekin, bere aniztasunarekin, zeguk ere ez dugu berdintasuna defenditzen. Honik ez dut berdintasuna ezartan defenditzen, nik aukera berdintasuna defenditzen dut. Nik ez dut nahi inor nire berdina izatea, nahi dut nire aukera berdinak izan ditzala eta nahi dut bezala egin dezala bere bizimodua edo zein esparrutan duan. Ez da kontua berdintasuna, baina bai da errealitate amankomun bat sortzeko ametsa eta desioa, noski, konbentzitu beharko dugu gehiengoa horren alde egin dezan, baina tokian toki egin beharko da, hori argitu nahi nuen lehendabizi. Hori lehen esan dut, segurun era estatuan egongo direla batzuk, nahiago izango dutenak errepublika bat batasuna bermatuko baldin bada. Uste dudalako monarkia badala 1978ko erregimaren ardazetako bat, garrantzitsua baino ez garrantzitsuena. Nik esango nuke estatuan ez dago la monarkia auzitan, barkatuko dira zuen, kontra ingo izuen denei. Dago Juan Carlos lehen auzitan, ez monarkia. Felipe VI-ak izan duen papera Kataluniako auzian, eta Felipe VI-ak daukan babesa, tamalez, gehiengo politikoaren aldetik eta benetako boteren aldetik estatuan, nire ustez ez dago auzitan. Segurunera egin beharko litzateke gehiago auzitan, gehiago egon dadin, eta benetan monarkia auzitan egon dadin. Baina ez dut uste, gaur gaurkoz, monarkia auzitan dagoenik.
Besteak beste, 1978ko erregimena auzietan jartzea litzatekelako. Nik esan dut lehen, lau akordio egon ziren. Bat, erregeak izan behar zuela estatuburua, pentsa, horrek lehenengoa. Baina, importanteagoak daude, eh? Bat, zan Espainiaren batasuna. Eta hori lurralde auzira gara matza, bai Kataluniako edo bai Euskal Herriko realitatera. Hori ukatu egin nahi duten nondik edo handik. Nik unertu dezaket, hainbatek, Isabelek esan duen bezala, Estatu Federal bat defendatzea. Baina inoiz ez dut entzun eta Madrilen hiru urte terdi elkarrekin egon ginean, ez dut entzun inoiz Estatu Federal hori ez zure aldetik, eh? Beste batzuen aldetik, oinarritzen denik adesio librean. Ze federala izateko, alderu sozialistari duten diot eredu federala. Baina eredu federal horrek imposatzen dit federazio horretako kide naizela. Ez dit libreki federazio horretako kide izan nahi dut adierazi nahi. Eta lehenengo erabaki hori izan behar du. Ea, gauza handiago horren parte izan nahi dudan ala ez, eta gero erabakiko dugu horrek segiturak eta propio izan behar duen. Baina hori bera ere auzitan dago. Gogoan dut, Isabelek ere gogoratuko du, Madrilera eraman genuela, Neronek eraman nuen, baina sinaduran alderdi gehiago duen duen, amistia legearen erreforma bat. Frankistak auzipetu alizateko. Badakizu zein izan zan PSOEren erantzuna? Barkatu, 1978ko regimaren ardatza da. Horrela, hitzez hitz, izkutatu gabe, adierazi zuen PSOEk, ezintzula, frankistak auzipetzen hasi, hori litzatekelako 1978ko regimena zalantzan jartzea. Bueno, eta arlo soziala, zer esango dizuet? Enuntziado marabilloso dauka Espainiako konstituzioak, baina utxean geratu dena, paper utxean geratu dena, hainbat eskubide aitortzen ditu, baina gero, bueno, konstituzioa baina aldatu da, eta zorraren ordainketa beste gauza guztien horretik jartzeko izan da. Eta beste edozer gauzatarako konstituzioa alda ezina omen da. Beraz, nik uste dut monarkia ez dago auzitan, Juan Carlos Lehenak itxusik ere gehi egin ditu, eta hori dago auzitan estatuan, niretzat monarkia beti dago auzitan ez delako demokratikoa, berriro diot hasieran bezala, baina ez dut uste tamalez gehiengoa denik hori estatuan, naiz eta beste koalizio gobernu bat dagoen, batzuk babestu ditugun aurrekontuak aukera bat emateko, baina ez pentsatzen dugulako gehiengo bat dagoenik tamalez artikulatua estatuan gauzak aldatu ditzakeena, ze asteko onartu beharko lukete legea ez dagoela demokraziaren aurretik, eta hor gorkoz legea diosten diote katalanei edo euskaldunei zer izan nahi dugun ukatu alizateko da, ez dute onartzen herriak erabakiko balu edo zer legeak horren zerbitzura egon beharko dukela eta legea beti aitzaki bezala jartzen dute. Beraz, uste dudana da monarkiari eutxiko diotela akaso batzuk beste goera batean anakronikoa dela pentsatuko badute ere eutxiko diotela 1978ko regimenaren ardatza delako eta lurralde auzian, itxu-itxuan, orain arteko jarrerarekin aurrera egiteko aukera ematen dielako, eta benetan auziari dagokion moduan edo bide demokratiko batetik heldu nahi ez diotelako. Baina nahiago nuke, baldintzatuago balego estatua monarkia dagoena baino, ze niri behintzat ez da hori iristen zaidan inpresioa.